Sobre su infancia, su acceso a la fotografía y otros temas, incluidos sus primeros trabajos. Esta semana hablaremos con Juan sobre su trabajo Malvinas y sus trabajos posteriores, además de preguntas que quedaron en el tintero. ¿Qué pasa con Juan Drabnik actualmente? Eso también lo veremos esta semana. Saludos. Buenas, buenas. Ahora sí, ahí se me escucha. No sé si esta semana resultó lo que quise hacer, pero bueno, intento todas las semanas hacerlo. Estoy sin los cosos, acá están. Bueno, ahora sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Tenemos 116 personas en esta charla. Hola, 116 personas. Bueno. Antes que todo y primero que nada, les pido por favor que no enciendan sus audios, porque si no, se hace todo un quilombo gigante, al igual que, como decíamos la semana pasada, manitos así. Aquí los zombitos, los manitos así, nadie toca nada y seguimos la charla tranquila. Bueno, bienvenidos a todos. Estoy un poco pasado de rosca, venía de afuera, venía haciendo otras cosas y caí. Así que voy cayendo de a poco. ¿Cómo estás vos, Juan? ¿Cómo ha estado la semana? Bien, por suerte bien. Sigo acá sin salir para nada, así que... todo bien, todo en orden. Trabajando, atendiendo cuestiones así de los talleres, de la UNSAM, de mi trabajo personal que lo estoy ordenando, descansando un poco. En fin, nada que sea algo fuera de lo normal para lo que es la normalidad de este momento. Normal para la anormalidad, anormalmente la normal. Anormalidad de este momento, exactamente. Bueno, si querés nos metemos de una en las manos de la masa, ¿te parece? Sí, me parece bien. Tengo acá una cuestión que estoy un tanto desorientado hoy con el tema de la pantalla, no termino de ver qué pantalla es la que está saliendo, si es esta que veo yo, en donde estás vos. O si estoy saliendo yo, estoy medio desconcertado con eso, pero voy a poner ahora, voy a empezar a mostrar las imágenes del PowerPoint que tengo armado con los distintos trabajos y ahí se va a ver seguramente esa pantalla, ¿no? Sí, tenemos de ayudante en off, está siempre Rosario, que está admitiendo gente, preocupada de apagar o encender los micrófonos de alguien que vaya a hablar y esas cosas, así que tranca, trataremos de coordinarnos bien. Hola Marta, que está ahí atrás. Ahí no la vi. Pasó por atrás. Bueno, empecemos entonces, gracias a Ro, que va a estar ahí, como les decía, en silencio ayudándonos. Somos los estudiantes de la UNSAM, del Instagram, de primero y tercero y un cuarto y medio que ahora anda deambulando por ahí. Así es que empecemos, tranquilos. Habíamos terminado el otro día con una parte importante de mi trabajo que tenía que ver con el... A ver, espera. Que tenía que ver con
los trabajos blanco y negro de rincones urbanos y paisajes, que de alguna manera ocuparon un largo espacio y fueron muy difundidos dentro de lo que es difundido mi trabajo. Vamos a arrancar desde ahí, estamos más o menos llegando a fines de los 90, a principios del 2000, en términos de cronológicos, y como hay varias puntas, varias series, si bien no va a haber de alguna manera una cronología exacta, vamos a ir mostrando un poco en base a eso. Esperen un cachito, que estoy acá medio tratando de enfocar cómo debo hacer. Vamos a compartir entonces esta pantalla. Esta fue el último trabajo que mostramos el otro día, que es un tríptico hecho en Tucumán en el 2000. Y en la misma línea, digamos así, visual, estética visual, de lo que estuve mostrando, es decir, estos trabajos en blanco y negro, de distintas vistas de la ciudad y del campo a la playa. Realicé entre el 94 y el 2003 una serie de máquinas abandonadas que me resultaron realmente muy inquietantes y en general se veían en los campos de la provincia de Buenos Aires. Hubo un periodo de una fuerte recesión económica, una reiterada secuencia en nuestro país, y de repente aparecían en el medio del campo máquinas que para alguien como yo, que solo estuve vinculado con la actividad rural de chico y por ir a pasar los veranos a la casa de unos tíos, y no tenía gran conocimiento de eso, siempre me parecieron algo así como máquinas extrañas, ¿no? ¿Dónde pasabas los veranos? ¿En qué parte? En Pardo, que es un pequeño pueblo, pasando las Flores, yendo por Ruta 3, pasando las Flores hacia Azul, ¿no? Ah, ok, ahí me voy con Pumas. Ahí enseguida está Pardo, y ahí hacia el lado opuesto de donde está afincado el pueblo, en el campo vivía la familia de quien fue mi padrino, el esposo de la hermana de mi papá. Bueno, nada, ahí algún contacto con la ruralidad tuve, estas cosas de chico, que nada, ahora no lo podría hacer, pero sabía agarrar una oveja para vacunarla, sabía andar a caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esta serie que empezó fotografiando máquinas de todo tipo, ¿eh? Porque acá, por ejemplo, lo que se ve son unos mástiles de pesqueros cerca de Claromecó. Pero concretamente lo que me interesaba era el misterio de estas estructuras y de estas máquinas extrañas en el medio de la nada, en medio del campo, de la pampa. En ese momento la incertidumbre económica era muy grande y no se terminaba de entender bien si esas máquinas eran de alguien, ya no eran de nadie, si pertenecían a los dueños de los campos. Los campos en muchos casos estaban hipotecados. La crisis económica era muy importante, estamos hablando ya de los fines de los 90, y me pareció muy interesante acompañar de alguna manera ese tipo de trabajo que yo venía haciendo, vistas de la ruralidad y de la playa, con imágenes que de alguna manera me inquietaban por esa situación económica y de alguna manera su correlato visual, ¿no? Por supuesto que no tiene ningún rigor científico ni búsqueda
de muestreo, simplemente impresiones de máquinas, de estructuras que de alguna manera me llamaban la atención y aparecían ahí medio sin dueño, ¿no? La medio mayoría, además del pasto, estaba medio. Sí, la mayoría de las máquinas, como les digo, fuera de uso desde ya y demás. Es curioso, ¿no? Porque es todo un escenario, el de La Pampa, en donde realmente se han producido grandes disputas a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y después de eso, ya en el 2001, empecé una serie que llamé muy provisoriamente y te diría que muy de entrecasa, monumentaria. Nunca ese título figuró en ningún lado y no creo que vaya a figurar, pero la idea fue salir de ese formato 6x6, esa declamación que muchas veces se hace de correrse de los lugares de confort, es algo que a mí siempre me da vueltas en la cabeza. Está bien, los proyectos de trabajo míos en general han durado y duran unos cuantos años, pero cuando yo siento que de alguna manera eso ya está, te diría, en un espacio o en una situación en la que si sigo haciendo fotografías de la misma manera, solo hago un agregado a lo que ya está hecho. Entonces, en ese momento intento correrme. Hasta ahora veníamos viendo fotografías en un formato cuadrado, al que me había adaptado muchísimo y del que me costaba salir, pero que a la vez me planteaba esta cuestión de, bueno, no estará ya siendo suficiente. La imagen panorámica me resultaba demasiado pregnante en términos de lo que iba a resignificar de alguna manera mi obra. Pero encontré, digo, porque se lo robé a mi amigo y queridísimo Humberto Rivas, el uso de un formato de dos cuadrados, ¿no? Del 6x12, negativo de 6x12 sobre un rollo 120 y fotografiando con la cámara de 10x12, me ofrecía esta posibilidad de salir de ese cuadrado y buscar imágenes que en principio me interesaron lograr fotografiando ahora elementos absolutamente desconectados del espacio en el que estaban, creando siempre esta idea de ambigüedad a la que soy tan afecto con las imágenes, empecé a fotografiar de este modo. Creo que preguntar dos cosas, te interrumpo un segundo, porque me llaman la atención, y que lo mencionaste la vez pasada, justo me lo mencionó hoy Juan Ignacio Sopo, que un amigo conocido que también me dijo lo mismo. Siempre tratás de moverte de la zona de confort y eso me parece interesante extenderlo un poco, porque contabas desde el retrato, pasando después a paisajes, a una fotografía, ahora pasas de 6x6 a un formato más grande. ¿Qué pensás, digamos, por qué esta inquietud de ir moviéndose de la zona de confort? El tema de decir me muevo de la zona de confort es de alguna manera comentar algo con el lenguaje que se usa en estos días, en estos años. En realidad, el correrse de un proyecto que uno viene manejando con cierta tranquilidad o como receta hace que realmente uno sienta eso. Cuando de alguna manera siento que agarro la 6x6 y salgo a hacer paisajes, y de alguna manera siento que no agrego mucha novedad, sino que agrego una pieza más, te puede tener, no sé, 100 paisajes, bueno, no será momento de ver por dónde salgo. Y el tema de las proporciones, en términos de la imagen, siempre trae una serie de inquietudes, ¿no? O por lo menos a mí me las ha traído, que tienen que ver, fíjense, con estas imágenes, que tienen que ver con una manera diferente de encuadrar, con una manera diferente de concebir el tema del espacio en las imágenes.
El tema de la representación espacial, el tema de la representación de la perspectiva han sido siempre, de alguna manera, inquietudes que me rondan la cabeza. Y si bien yo, de alguna manera, no las reflexiono mucho en el momento del hacer, en el momento del sacar las fotos, medito mucho y reflexiono eso entre periodo y periodo de tomas, ¿no? Cuando voy a hacer la toma es muy probable que, como digo siempre, ya estoy tratando de largar el mapa, de correrme de esta idea de estar siempre con el GPS en la mano y de dejarla fluir y de alguna manera conectarme con lo que está pasando desde otro lugar. Pero hasta ahí llegué con el GPS y con el mapa, es decir, hasta ahí llegué con el pensamiento y tratando de estructurar de algún modo una... Nada, eso, un pensamiento que me acompaña hasta ese momento. No digo que lo deje afuera, sino que en ese momento trato de que no sea determinante. Entonces, en esta serie, blanco y negro, que empezó con esas imágenes de algún modo extrañas, me interesó muchísimo ver esta cuestión de los espacios. Viste que el trabajo de la proporción de dos cuadrados y la idea de trabajar de una manera casi como registro escultórico los elementos estos un tanto ajenos al paisaje que los rodea, a revisarlos de algún modo como piezas de arte importantes en un lugar, hace que balancear el tema del espacio, ¿no? Estos dos sectores que te quedan a los costados. Nada. Por otro lado, estaría bueno acotar dos cosas. Esta foto, por ejemplo, está hecha en Tierra del Fuego. Qué mal, Tierra del Fuego está puesto con minúscula, disculpen. Un cartel, y sí, uno después tiene que soportar esas preguntas raras, ¿no? Que te hacen, pero vos fuiste a Tierra del Fuego y sacaste este cartel. Y sí, para mí ese cartel solo no valía nada, pero ese cartel, en ese contexto y con esas nubes, para mí era importante. Y volvería a ir a Ushuaia nada más que para hacer una foto de este tipo. Y olvidarme de sacar ese paisaje de postal que se encuentra al lado de los lagos y ese paisaje hermosísimo que en realidad generalmente prefiero más disfrutar con la vista, incorporarlo a mi cabeza y traérmelo en el recuerdo, ¿no? Claro, más de eso de internet hay cuántas fotos siempre, en cualquier blog, en cualquier lugar de fotos del lugar. Sí, sí. Sí. Hay una cosa que me parece interesante que quizás no todos la saben y yo la aprendí de vos, de hecho, de vos y de Tito, Tito Lobeto, mencionamos de pasada, que es vos mirás el lugar y usás, en ese tiempo supongo que no, pero usás una aplicación incluso para poder saber dónde va a estar la luz del sol. Hay ahí un trabajo también que no es que llegaste a ese lugar y viste, sacaste la foto porque encontraste bien y pusiste la cámara, ¿no? En la mayoría de los casos, los paisajes se reconocen y se terminan haciendo de acuerdo al momento que uno cree más conveniente. Y para eso, en aquella, ahora sí, ahora hay unas aplicaciones interesantes que uno puede bajar y las tiene en el celular. En aquel momento lo que había era una brújula. Lo que había vivido en una brújula. Yo siempre cuento la anécdota de que una vez tuve que hacer una foto comercial en donde estaban en juego los girasoles que tenían que funcionar de fondo. Y el porteño canchero salió a la ruta y como no sabía para qué lado miraban los girasoles, le preguntó al paisano. Y el paisano le dice, escúcheme, el girasol, como su nombre lo indica, gira con el sol. Entonces yo dije, yo soy un estúpido. ¿Cómo no me di cuenta? O me estaba cargando, o el paisano tenía menos idea que yo. El girasol siempre mira al este. Ah, ¿sí? Ah, ¿viste? Sí, el girasol no gira con el sol.
El girasol, si vas por una ruta, vas a la mañana y te mira desde tu mano izquierda hacia vos. Y si volvés a la tarde, te va a estar mirando desde la derecha. El girasol no gira con el sol. Mira al este. Y esto en esta foto que tenía que hacer era muy importante, porque actuaba como un fondo de una escena que armaba con una modelo, con un tractor, con mil cosas. Entonces, de modo que la brújula en ese momento era indispensable para localizar el terreno. Y era indispensable, obviamente, para no tener que encontrar a alguien que sepa claramente de dónde salía el sol y dónde se ponía, si estuviese nublado y yo quisiera usar el sol. Pero bueno, sí, concretamente hay muchas situaciones de paisajes en donde uno encuentra el momento adecuado mentalmente, por decirlo de algún modo, y después vuelve a hacer la toma. Esta, por ejemplo, fue una toma al paso. Era un día nublado, salida a hacer fotos con alumnos en un taller, y de repente estaba eso ahí. Bueno, nada, obviamente paramos a la vuelta al costado de la ruta, corrimos el auto de la banquina, y nada, me tomé el tiempo necesario para hacer esta foto, que terminó siendo una foto muy publicada, en la tapa del libro Los Restos, y es una foto que tuvo y tiene difusión, ¿no? Los valores metafóricos de la imagen, de vuelta al paisaje, parecería ser algo frío, algo. Bueno, esto para algunos es una absurda construcción en el medio de la nada, para otros es una escalera a un infinito que lleva a dónde. Para otros es simplemente una imagen que representa la cantidad de obras inconclusas que hay en nuestro país, ¿no? Energía y dinero puesto ahí, que por no estar terminado, queda desaprovechado. Vos sabés que yo llegué a este país en 2007 y me llamó mucho la atención la cantidad justamente de obras a medias, de esa que está en San Telmo, por ejemplo, que está la autopista a medias, un pedazo hacia el lado que va hacia la nada, escaleras que iban hacia el infinito, ponele, o sea, la nada misma, no sé cuál de las dos cosas. Y claro, ahora me acordé de eso justamente viendo el trabajo de Santiago Porter, que tiene muchos de esos, de esas escaleras y esas cosas. Sí. Y este trabajo tuyo había visto un par de fotos, pero claro, hay una cosa extrañamente argentina con las obras públicas a medio terminar, no sé por qué, pero me llamó mucho la atención cuando llegué y ahora ya no lo veo tanto porque me siento más parte de acá. La verdad que yo no me atrevería a decir que es una cosa tan argentina. Me he desilusionado tantas veces con pensar que era solo algo argentino. Ni somos los mejores del mundo, ni somos los mejores cantando, ni somos los mejores bailando, somos uno más, qué sé yo. Y me parece que en esto también ocurre en muchos otros países, en muchos otros países. Pero Pero me llama mucho la concretamente atención. es una mezcla, por ejemplo, esta otra imagen es una imagen que presenta una característica parecida. Pero en realidad acá no es la desidia o la corrupción de no terminar una obra. Acá es unidades económicas que cambian y entonces criadero de pollo, qué sé yo, fábrica de no sé qué, molino de no sé cuánto, que van quedando en desuso y según cómo los ves. Esto fue una foto realmente maravillosa desde el punto de vista del momento de la toma porque era uno de esos días que uno tiene que estar muy rápido y muy atento, cuando hay tormentas que se abren y se cierran, estas cosas de cielos que se encapotan y de repente se abren y sale el sol, hay que estar muy atento. Y nada, yo veía que se estaba armando una tormenta, esto es cerca de La Plata, pasando de Atalaya, ¿no? Cerca de Magdalena, sobre el río. Y esto es un campo lindante ahí al pueblo. Digo, estaba formándose una tormenta espectacular, todavía había sol. De repente se cerró todo. Dije, bueno, soné. Seguí buscando, encontré este lugar y ahí me quedé.
Me quedé esperando unos 10, 15 minutos. Con la cámara armada, todo listo, cámara de 10x12, trípode. Empezó a lloviznar, paragüita, esperando un poquito más, a ver si pasa o no pasa. Y de repente paró de lloviznar un segundo, salió el sol entre las nubes, iluminó esa estructura, hice la foto. Debo tener dos negativos, no creo que tenga más. Empezó a llover de vuelta, guardé todo muy rápido porque se me mojaban las cosas. Me metí en el auto y empezó a llover de una manera fatal. Toda la tarde lluvia después, por supuesto. Por eso digo, hay circunstancias que de alguna manera son realmente fortuitas, porque yo creo en algunas energías, siempre lo digo, y yo creo que si te quedás esperando que pase algo, pero si lo esperás positivamente y con ganas, algo bueno va a pasar para la foto. Sí, no, sí, claro, si te pones ahí y decís, no, acá para qué, si esto no va a salir, es muy probable que no salga nada, que no pase nada, y que realmente la foto no surja con este efecto que realmente justifica la imagen, porque esa misma imagen, pleno sol, esa misma imagen totalmente nublado, sería muy diferente. ¿Con el digital seguís tomando el mismo tiempo para sacar la foto? Te quiero ver haciéndome esa pregunta. Con lo digital, el problema de la tecnología digital, a mi modo de ver, es que trae de alguna manera una inducción muy fuerte a no pensar. El hecho de que no se tenga que pagar por cada vez que uno dispara, el hecho de que de alguna manera los equipos tengan ese dinamismo que desde lo técnico te facilitan mucho las cosas, para mí es como una invitación muy frecuentemente a que uno piense menos y saque más. De modo que sí, yo intento usar tiempos más prolongados para sacar cada imagen, aún con lo digital. Yo creo que la diferencia fundamental que te plantea una cámara de formato, estas que yo estaba mencionando, es decir, una cámara que no es ni de formato medio ni de 35 milímetros, ¿no? Es una cámara en donde hay una serie de operaciones que no vamos a describir porque sería muy aburrido desde lo técnico, para hacer entre el momento en que vos enfocás y el momento que vos sacás. Concretamente, ¿dónde veo yo la imagen? En vez de tener un visor, estas cámaras tienen un cristal despulido trasero, que es donde yo voy a, de alguna manera, encuadrar y enfocar. Yo voy a abrir el objetivo, el obturador del objetivo, voy a abrir el diafragma del objetivo y voy a encuadrar sobre ese respaldo. El encuadre, habitualmente, en una cámara de 35 de 6x6, se hace al mismo tiempo que el disparo. O sea, yo agarro la cámara, encuadro y saco. Acá no. Acá yo voy a tener una instancia de encuadre en donde yo voy a recortar lo que voy a querer fotografiar y otra instancia posterior, yo tendré que cerrar el objetivo, el obturador, cerrar el diafragma, poner la película, descubrir la película para que quede a la luz, que en ese momento no le llega, armar el obturador, y una vez que esté cargado el obturador, disparar la cámara. ¿Qué es lo que pasó? Increíblemente, se divide la foto en dos tiempos. En un lugar, en un momento, en cuadro, y en otro momento decido qué momento al disparar, qué momento de tiempo capturo. Esa diferencia hace, para mí, muy diferente la ceremonia del tomar. Si yo quiero, de alguna manera, ir con los tiempos que yo manejaba en lo analógico, tengo que tratar de hacer eso, separar el encuadre del momento del disparo. Para eso uso la cámara digital y veo a través de la pantalla. Pongo la cámara en el trípode, veo en el live view y es algo muy parecido
entre comillas, lo de parecido, a lo que sería ver en ese despulido de la cámara de 10x12. Sí, sí. En el momento en que tengo la imagen, disparo. En el momento en que tengo la imagen, ¿por qué? Porque tanto en la digital como en aquella cámara de formato analógica, uno encuadró, preparó todo su equipamiento para fotografiar y espera que pase, que suceda. ¿Qué espera uno? Espera la luz, espera que se corra aquel perrito, que salte aquella liebre, espera que pase lo que necesariamente uno quiere que pase. Y ahí es donde saca. A lo mejor tenés que esperar 45 minutos que una nube se corra. Sí. Muchos de estos paisajes que acabamos de ver tienen 30, 40, 50 minutos de espera. Claro. Para llegar a que la luz haga lo que yo quiero que pase, o algo impredecible, pero que salga de esa normalidad que tenía hasta ese momento. Entonces, separar el tiempo de encuadre, de la decisión a tomar, esto es lo que encuadro, de lo que es en este momento saco, es una de las diferencias más grandes que para mí se producen con el uso de estas cámaras. Mucho más que las diferencias técnicas que también existen, no voy a ser un necio de ignorar la diferencia técnica que existe. Pero desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la formación de la imagen, la mayor diferencia es esa. Yo tengo encuadrado el espacio, esto es lo que voy a fotografiar, estos son los límites del espacio que yo voy a registrar. Y ahora estoy esperando que ocurra. Cosa que en general, con la cámara en la mano y a través de un visor, ninguno de nosotros lleva adelante de ese modo. Nosotros sí, desarrollamos pasa una mirada periférica para que de alguna manera no nos engañemos y veamos todo junto con los bordes al mismo tiempo, pero hay un momento en donde la inestabilidad de la cámara en la mano hace que la precisión del encuadre se pierda. Y si yo estoy muy atento a lo que está pasando, es probable que pierda esa conexión muy precisa con el encuadre. Sí, también pasa. Que el trípode, para mí, en ese tipo de fotos, es casi, te diría, ineludible. Pasa incluso por un tema económico, qué sé yo, me pasa, venía de la fotografía con rollo, digamos, ya sea química, formato medio, 35 milímetros, lo que sea, y ahora digo, bueno, la saco igual, y después decís, ¿para qué mierda saqué esta foto? Si era, no, porque ya que no gasto plata en sacar la foto en digital, llego y la disparo, y con el tiempo me he dado cuenta de eso. El otro día, justamente con Guada Riegue, antes de empezar a hablar de las cosas de su entrevista, digo, esperame que estoy esperando que se me corra el sol. Y claro, estaba con una cámara esperando mucho rato a que se me moviera un poquito el sol por la sombra que quería. Y dije, no voy a sacar la foto simplemente por disparar cuando está la sombra donde no quiero. Pero hay que hacer un trabajo de pensar como si me fuese a acabar el rollo de alguna manera. Como si esa foto tiene que ser la foto que quiero. Porque si no disparás y... Hay que dejar la ametralladora y salir con una escopeta a cazar patos. No, pobre esto pato. Es así. Si pones un ejemplo brutal, nada, el cazador va con una escopeta, no va con una ametralladora. Si cuando vos sacás 50 fotos, ¿qué hiciste? Postergaste las decisiones para el momento de la postproducción. ¿En cuántos casos está bien y en cuántos casos está mal? Y desde mi punto de vista, y es siempre una opinión personal, me parece que está bien cuando vos en un paisaje tenés una banderita que flamea. La tecnología digital te da la oportunidad, que antes no tenías, de sacar varias imágenes con la banderita flameando en distintas, y alguna vas a tener con la banderita que te gusta. Ahora, si vos sacaste de arriba, de abajo, del costado, de acá, ¿qué es lo que pasó ahí? Tanto movimiento del punto de toma, tanta dificultad para encontrar el lugar justo. Y no hay conexión. No, no, no.
Digo, ahí en ese momento hay que tomar una serie de decisiones que hay que tomarlas ahí. Esto creo que es así. Después, obviamente, en las copias de contacto, en las copias de trabajo o en la pantalla, según la tecnología que uses, habrá, por supuesto, algo para seguir avanzando en la selección del trabajo, pero tiene que haber una selección en el momento de la toma, ¿no? Creo que es así. Vamos a seguir porque tengo muchas series para mostrar y si no tengo miedo que no hagamos tiempo. Sí, porque ya tomó tres, ya es mucho. En el 2003 empecé a hacer imágenes en color. Ya había hecho una serie en los años 80, finalmente expuse unas 8 o 10 en aquella época en el formato cuadrado, haciendo las imágenes en negativo 6x6. Estas imágenes, como ven, ya son del formato del que estábamos hablando, de dos cuadrados, y realmente me empezó a interesar esta cuestión de incorporar el color. Esta es claramente un ejemplo de lo que acababa yo de decir, en el sentido de lo que es encuadrar y luego esperar para fotografiar, para disparar en un momento determinado. Hay allí varias escenas que se están dando al mismo tiempo. Esto es una cantidad de humo que viene de un incendio que se produce en un bosque a la derecha de la imagen, este es el faro de Claromecó, viéndolo desde el norte, a la izquierda está el mar, y lo que se ve es ese humo que trae el viento desde el incendio. La situación me parecía interesante por el clima que estaba teniendo. Clavé mi cámara con mi trípode allí y encuadré, etcétera, etcétera, y esperé. ¿Qué esperé? Y bueno, había una escena a la izquierda de las dos mujeres que están sentadas muy tranquilas, esperando allí que pase todo el desastre. Esta gente estaba en el camping y se vino ahí para protegerse del posible desplazamiento del fuego. Allá atrás hay unas personas que vienen, en el monte pegado al faro hay unos chicos y chicas que están subiendo al médano. Y después yo vi venir a este motito que venía del lado de la playa. Eso dije, bueno, a ver qué pasa. Y eso me excitó, dije, bueno, acá puede venir la foto. Y de repente vi el jeep. Y bueno, ahí hay que regular la ansiedad, tener el ojo y el dedito rápido para sacar en el momento. Y bueno, tuve la suerte de que esas dos cosas se me dieron y la moto esperé hasta que llegue a ese lugar y la velocidad del jeep hizo que apareciese también en un lugar indicado. Entonces, las situaciones en donde pasan muchas cosas adentro de una imagen me resultan fascinantes, pero son difíciles de controlar y no ocurren, no aparecen muy frecuentemente. Y cuando Claro. aparecen son tan fugaces que uno tiene que estar muy, muy listo. Hay que jugar con el factor puntería y suerte, porque hay que tener la suerte y la puntería de poder darle, ¿no? Sí, la puntería sería en este caso la precisión en el momento del disparo, ¿no? Claro. Bueno, esta es otra vista, si no me equivoco, el mismo día, pero anterior, es decir, en términos de tiempo anterior. ¿Reencuadrás alguna foto después o es la foto de...? Muy poco. Todo lo que es analógico tiene prácticamente el encuadre de toma. Sí. El reencuadre es, salvo alguna excepción, pero si no, en general no. En general. Esta es una foto muy particular para mí porque ese bosque
que es el vivero, que llamamos el vivero, quienes conocen o quienes conocemos o vamos a Claromeco, es un lugar muy, muy lindo, es un bosque artificial que fue víctima de un par de incendios en esos años. Un par de incendios grandes, porque bueno, incendios pequeños son frecuentes, pero un par de incendios grandes. A mí me costó casi 2 años poder entrar de vuelta al vivero y hacer fotografías, porque salía, entraba al vivero y me agarraba una congoja y no encontraba qué sacar. Lo primero en recuperarse, esto fue un año después de ese gran incendio, lo primero en recuperarse son las cortaderas, estas plantas que son como yuyos, ¿no?, que surgen y crecen muy rápido. Y atrás en el manto ese de, o el telón, digamos así, de la parte quemada, de una parte de las partes quemadas del bosque. Perdón. Estos son paisajes prácticamente todos hechos en Claromeco y los campos que los circundan. Quienes me conocen saben que veraneo en Claromeco, paso una parte importante del verano en Claromeco, casi casi religiosamente. Casi ciudadano ilustre de Claromeco. ¿Cómo? Casi ciudadano ilustre de Claromeco, porque tenés una cantidad de fotos de Claromeco importante. Sí, sí. Es como muy difícil que me saquen de enero, bueno, en los últimos 2 años tuvimos un poco menos, pero muy difícil que me saquen en enero de Claromeco. A Marta y a mí nos gusta muchísimo, a mis hijos también les gusta, y bueno, durante muchos años hemos ido toda la familia a Claromeco. Ahora los chicos están grandes, tienen sus familias, pero siempre unos días vienen a pasar y lo pasamos juntos. Pero concretamente, durante, te diría, los 10 primeros años, yo llevaba a mi equipo y la verdad, como me dice Marta, lo llevas a pasear. Iba y venía el equipo y no hacía ni una foto. Y después empecé a conectarme con el lugar, desde otro ángulo. Y pude desarrollar una serie que me interesa, que me gusta. Estas imágenes que están hechas muy, muy temprano a la mañana. Estos son 6 de la mañana, una cosa así, 6:30 de la mañana. ¿Te levantabas para la foto? Yo de mi vida privada no hablo. Sí, 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 me levantaba para la foto en general. Cuando iba a levantarme tempranito para sacar fotos, trataba de que en el asado haya poco vino, me acostaba un poco más temprano, pero sí, sí, sí. Me levantaba para la foto, tenía algunos lugares marcados, tenía las horas que yo sabía que tenía que ir, como dije antes, y me iba para ahí. En algunos casos, en vez de ser las 6 de la mañana, eran las 7, 7 y media, 8 de la noche, con la última hora del sol. Lo que pasa es que el clima, tanto en un lugar como este, como en la ciudad, es muy diferente, porque a las 7 y media, 8 de la tarde, de la tarde-noche, es muy difícil que no haya gente. A las 6, 6 y media de la mañana, vienen los chicos, los boliches, qué sé yo, algún loquillo que se quedó dormido en la playa borracho, pero no era nada más, qué sé yo. Un camión de recolector de basura, pero nada más. Yo tengo una manía cuando me dicen que no me meta con un tema, con ese tema quiero meterme. Así es que, porque me acordé, conversaba justamente con Jorge Lupo, que por ahí lo vi que estaba en línea, que esta cosa que, no sé si le pasa a todos, pero pasa mucho, que es, ves una foto y la querés sacar y tu familia se va y vos te quedás ahí o tenés que volver a otro momento. ¿Cómo se relaciona también desde lo personal este lugar de la relación con la familia? De ya está con la fotito, ya va a ponerla al trípode acá, bueno, nos vemos en 2 horas más en tal lado, ¿y te dejan o tenés que volver o ya se ha comprendido, se va adaptando con el tiempo? No, no. Las fotos es un acto que se hace solo. Solo o con un acompañante que sea muy, muy entrenado.
Si no, no hay buenos compañeros de para hacer fotos, ¿eh? Es decir, la concentración es un elemento fundamental. Justo lo estábamos trabajando en los talleres este tema. La concentración es un elemento fundamental para hacer cualquier tipo de foto. Estas son tres imágenes de colchones, un tema que siempre me pareció muy atractivo, que hice, no sé si en un año o en dos años, una cosa así. Después medio lo abandoné. Pero era extraño ver esos colchones, un elemento tan propio de la intimidad, en donde pasan tantas cosas de la vida de nosotros, ¿no? De los seres humanos. Pero digo, la situación de compañía en la fotografía, en el tomar fotografías, en general termina mal, porque el compañero o compañera no sabe, no entiende que vos te tenés que quedar a lo mejor una hora. Sí lo entiende porque te ha acompañado durante toda la vida, o durante un gran tiempo, o aprendió muy rápido, pero no son los casos más frecuentes. Entonces, más vale dos horas de fotografía solo que cuatro horas de fotografía acompañado que termine en problemas. A ver si se entiende. Entonces, más vale así. Todos, los que me conocen saben que con Marta tenemos una relación desde hace mil años, nos conocemos desde muy jovencitos, y ella es una compañera de trabajo increíble, ¿no? Difícilmente yo vaya a hacer una fotografía con su compañía y llegue a tener algún problema. Pero casi imposible, ella se va con su mate, se va con su librito, se va con su revista y nada, ahí estamos. Yo bajo, hago, vengo, subo. Es más, yo siempre digo que con el tiempo, si ella me dice pará, vamos con el auto, ella me dice pará porque me parece que ahí atrás hay una foto, yo paro y voy a ver. Porque en el 90% de los casos hago una foto. Mucho más frecuentemente que si me lo dice un amigo o un compañero de viaje ocasional. Pero sin ninguna duda. Es decir, y a mí me hace gracia porque le preguntan, ¿pero vos sacás fotos? No. Pero si ella te dice, guarda que esa foto me parece que está buena, ¿eh? Poner alguna fichita porque algo se ve que está aprendiendo en estos años. Bueno, en las siguientes fotos que vamos viendo, contanos cuáles dijo Marta que era la foto. Esta foto tiene tres o cuatro exposiciones, me parece que son tres. Es una situación que me interesa mucho, que es el cómo fotografiar la pampa, ¿no? El cómo fotografiar el campo. Esta fue una búsqueda para fotografiar de alguna manera el viento. Entonces, fíjate que los movidos de las imágenes están en el primer plano. La multiplicidad de pasto o de suyo está ahí adelante. Atrás, por la diferencia de distancia y por la rigidez de las distintas plantas que aparecen en la foto, están quietas. De vuelta, cámara en el trípode, mucho cuidado al armar el obturador de la cámara de placa y tres exposiciones. Bueno, esto es siempre el espacio vacío, ¿no es cierto? El boliche abandonado, la pileta del club social del lugar, del club social y deportivo, ¿no? Del lugar, abandonada. Esto ya no es Claumeco, esto es Río Grande. Esta, Juan, solo por temas de tiempo, vamos avanzando un poco más rápido porque si no, no vamos a llegar al 2020. Esta imagen tiene una estética mucho más de la
Tiene una estética mucho más de la postal que la que estábamos viendo hasta este momento. Y estas imágenes, de algún modo, están de alguna manera en un diálogo con ese tipo de situación. Empieza a aparecer En muy... paralelo, espérame un segundito, ¿eh? En paralelo, en ese tiempo hice una serie sobre el tema de los bancos. Ustedes, los que están escuchando en su mayoría, deben ser argentinos y de alguna manera no les resulta extraña la situación del 2001-2002, en donde los bancos, a través de la incautación de los depósitos, terminaron siendo cercados por los clientes. Bueno, esta situación se dio. Este es el Lloyds Bank, esto era sobre Florida, y tenían estas chapas para proteger el frente del banco de lo que eran los reclamos de los clientes. Estos son entonces frentes de bancos sacados años después, un par de años después. Llegué tarde, esta hubiera sido una extraordinaria serie, pero la tendría que haber hecho mucho antes. Era en una época en donde estaba un tanto adormecido con estas cuestiones. Pero todas estas son imágenes que tienen que ver con esa crisis económica y con el tratar de representarlas sin entrar en una cuestión anecdótica o de documentación directa. Entre el 2005 y el 2006 hice una serie de apropiaciones de imágenes de Internet que no se aprecian en estas condiciones de observación porque trabajan sobre el tema de tener un muy bajo nivel de peso en el documento. Entonces se arman unos pixelados increíblemente marcados. Esto lo trabajé mucho más desde el lado pictórico y creando un conjunto de imágenes que trabajaba sobre la idea de la máscara, pero la máscara, te diría, como característica icónica. Entonces, en ese sistema de imágenes estaba la belleza, lo popular, la sabiduría, no sé, la belleza histórica, ¿viste? Y en cada caso buscaba el representante de esa idea, si querés, los superpoderes. Y de alguna manera construí esta serie en donde solamente hay una imagen, que es esta, que está presente más que nada por un capricho. Me encantaba tanto cómo funcionaba con esta técnica que la dejé, pero no tenía que ver con esa estructura tan icónica que se ve en las otras imágenes. Con esta misma técnica me convocaron para hacer unas imágenes. Esas que acabamos de ver miden más o menos 80 del lado mayor. Y después participé para un homenaje a Rembrandt con dos trabajos muy grandes en su tamaño. Esto mide un 80, una cosa así de alto. Y estas son dos imágenes hechas con la misma técnica. En ocasión del homenaje al nacimiento de Rembrandt. Bueno, Malvinas, el trabajo de Malvinas es probablemente un trabajo particular dentro de mi carrera, muy citado, muy visitado. Tiene probablemente una trascendencia mucho más conectada que los demás trabajos con lo que serían los procesos históricos y sociales de mi país. Es tu unicornio azul como Silvio Rodríguez, digamos, es la canción que... Sí, en determinado. No, 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 es según, ¿eh? Según los espacios, porque en algunos espacios este es un trabajo que no resulta tan atractivo, me refiero a espacios de exhibición. Estos espacios de exhibición más vinculados con el campo del arte contemporáneo,
estos espacios de exhibición más referidos a coleccionismo o museos que exponen fotografía en el contexto de las artes visuales, tienen un respeto por este trabajo, pero no resulta ser el más atractivo. Sí tienen mucho más, este trabajo tiene mucha más atracción en determinados contextos en donde sí hay conexión con museos, pero no tanto con el aspecto vinculado con el arte contemporáneo o la fotografía actual. Estos trabajos, por ejemplo, han aparecido en antologías sobre la fotografía y la guerra en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Sí, curadores que han trabajado armando o grandes libros o muestras de gran envergadura sobre estos temas, sobre temas vinculados con lo bélico, con la guerra, y estos trabajos sí han tenido una fuerte repercusión, más allá de la publicación y el hecho concreto de que la muestra haya tenido un circuito y un recorrido muy importante. Acá hay dos cosas que me gustaría comentar. Una es cómo llegué yo a hacerlo. Yo llegué a hacer este trabajo después de darle bastantes vueltas. Empecé a trabajar en el 94, el conflicto fue en el 82. En el 85, 84, 85, yo ya quería hacer fotografías de los chicos que habían venido, de los soldados de la guerra, ¿no? Pero siempre tenía las dudas de que de alguna manera podían ser tomados estos trabajos como pro guerra, ¿no? Con una mirada belicista. Y yo realmente quería, de algún modo, hacer una especie de tributo, de homenaje a quienes de alguna manera habían estado en las islas, impulsados no por su interés personal, sino impulsados por las circunstancias históricas. Todos estos retratos son de personas que no tuvieron incidencia en el mando ni en la toma de decisiones. A mí me interesó fotografiar a los veteranos que habían sido soldados, a lo sumo a alguien que había sido, no sé, un cabo primero. Pero nadie que hubiera pasado por la Escuela Superior de Guerra estaba ahí. No me interesó fotografiar a quienes habían tomado las decisiones ni estratégicas ni tácticas en la guerra. Para mí, lo que hace Graciela Esperanza en el libro es muy claro, muy concreto en ese tema y en cuanto a el valor que se le da a la... A estas imágenes que no existieron, no existen, no hay casi registro. Sí, en realidad, ¿qué es lo que me movió a mí a iniciar este trabajo con los retratos? El afán de alguna manera seguir con un proyecto que dé causa a esa vocación por el retrato que yo siento, que es muy fuerte. Y la postergación, aparte de esta idea de que podía ser utilizado con un fin de difusión bélica o de apoyo a lo militar, el atraso en el arranque del trabajo también se producía porque yo no quería repetir mis formas de retratar del momento en el que había hecho los adolescentes. Hasta que finalmente decidí que no tenía que seguir pensando y que tenía que empezar a hacerlos. Bueno, me contacté, es un trabajo de producción compleja, tenés que vincularte con gente, tenés que empezar a conseguir los permisos, los contactos, más que los permisos. Y lo empecé a hacer y ahí se fue perfilando este tipo de retrato que sigue la línea de los adolescentes, evidentemente esta idea de la austeridad de los elementos formales y esta cosa que yo contaba la vez pasada, de que me interesa mucho más que mirando esta foto me digas esa expresión y esa mirada me partió la cabeza. Me interesa mucho más eso que me digas, Juan, sos un genio como fotógrafo. No, eso no me llama mucho la atención. Porque yo creo que el mayor mérito que se me puede
adjudicar, es el de conmover a través de las imágenes. Mucho más que reconocerme como gran fotógrafo, el mayor elogio que yo puedo recibir es que las imágenes hayan conmocionado, que las imágenes le hayan producido a quien las mira algo, que por un rato, aunque más no sea, la transformen, lo transformen. Cosa que no es sencillo, cosa que no es fácil de hacer. Este trabajo empezó entonces desde esa motivación, desde la idea de, bueno, en un ambiente en donde a los veteranos, por un lado, se los aplaudía muchísimo cada vez que aparecían en algún desfile, pero en paralelo tenían muy poca asistencia psicológica y médica, tenían muy poca aceptación en determinados trabajos en donde eran marginados. Los primeros años para los veteranos fueron muy complicados. Y cuando yo empecé el trabajo, 10, 12 años después del conflicto, esa situación estaba más o menos por ahí. A partir de esta idea es que arranqué el trabajo. La otra cosa que me interesa decir es que muy probablemente sea muy difícil repetir a mí un trabajo que tenga tanta conexión con nuestros aspectos históricos, sociales, ¿no? Yo creo que mi generación ha vivido hasta hace unos meses, ahora tendremos otro elemento más para contar en de ese modo, ¿no? Pero hasta hace unos meses mi generación había pasado dos grandes y terribles momentos: la represión del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas. Sobre la represión del terrorismo de Estado es mucho lo que se trabaja, por suerte, mucho lo que se ha producido en el campo del arte y la cultura. Y en el campo sobre la otra experiencia, sobre las Malvinas, había menos en el momento en que empecé a hacer mi trabajo y sigue habiendo menos, ¿no? Por eso es que a mí me pareció interesante abordar este tema. He tenido la gran satisfacción de que luego de haber pasado los últimos 3 meses antes de la exposición y de la publicación del libro, sin casi dormir, porque realmente tenía casi una obsesión, me perseguía la obsesión de que a los veteranos esto les parezca mal. Yo había hecho un trato con ellos cuando había empezado, explicándoles que yo quería fotografiar todo el mundo de los veteranos. Esto es, si había un veterano, no sé, preso por robo, y yo me enteraba y podía, lo quería fotografiar. ¿Me entienden? O sea, el veterano, el mundo de los veteranos no es un mundo de héroes, es un mundo de gente, de personas que por una circunstancia histórica estuvieron compelidos a estar en un lugar determinado en donde en la mayoría de los casos sufrieron mucho. Y el desafío era ver de qué manera había quedado eso como trazas, como huellas en la cara, en la mirada, en los rostros, en las expresiones. Esta foto, por ejemplo, fue una de las que me puso a prueba y casi termina todo. Porque este muchacho que estaba viviendo en esta situación, vivía a unos, no me acuerdo si eran 50, 80 kilómetros de Corrientes Capital. Lo asistían, lo cuidaban dos señoras muy mayores en un barrio muy humilde, en un barrio muy marginal de una pequeña, te diría, ciudad rural a 50 kilómetros de Corrientes Capital, una cosa así. Y lo iban a ver cada tanto los compañeros veteranos, amigos de él, desde Corrientes, que cada 15 días, 10 días lo iban a visitar. Él tenía secuelas que algunas eran por la guerra, pero otras eran deficiencias físicas con las que él convivía desde siempre. Cuando terminé de hacer estas fotos,
La verdad que guardaba el flash y se me caían las lágrimas, guardaba mi equipo y no sabía si realmente podía seguir. Porque la pregunta era, ¿para qué? ¿Para qué hacer esas fotos, no? Y encontraste la respuesta. La primera respuesta me vino de los mismos muchachos que me habían llevado hasta ahí, que eran veteranos de Corrientes, que me decían, no, 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 tenés que seguir, qué sé yo. Y la respuesta mía desde mi interior vino después, porque a esos momentos en donde parece que todo se tiene abajo, después le vienen esos otros momentos de convencimiento y de retomar fe en el trabajo que uno va haciendo, ¿no? Salimos de ahí y a la media hora estaba fotografiando esta imagen. Se cayó la imagen compartida, Juan. ¿Ahora? Sí, se te salió la ¿Se pantalla. cayó? Ah, Sí. bueno. Tenía. Aprovecho de preguntarte un par de cosas. Te han preguntado acá al lado. Te pregunta Leandro Crogueto, ¿con qué cámara trabajaste? De las Malvinas. Bueno, el año que fuiste a las Malvinas ya lo contestamos. Y. No, eso creo que es lo único que preguntan. ¿Con qué cámara trabajaste? Los retratos están hechos en el 99,9% con Hasselblad, lente normal y un par de lentes de lentillas de acercamiento. Los paisajes están hechos con una Vista 10x12 y portarrollo de 6x12. Y hay alguna fotografía, deben ser, no sé, una o dos, que están hechas con una Rolleiflex también 6x6. Acá había un par más de preguntas. ¿Cuál de las fotos fue la que más te gustó y nunca pensaste en volver a retratar a los mismos veteranos? No podría decir cuál foto más me gustó. No, no, no podría decir. Tengo unas 10, 15 o más que me gustan más, pero no podría decir una foto me gustó más. Y la otra pregunta. Ah. Si no pensaste volver a retratar a los mismos veteranos y además si pudieron ver o tener sus retratos los retratados. Más de una vez se me vino a la cabeza esta situación de si pudiera hacer algo más. Por el momento creo que no lo voy a hacer. Por el momento creo que es un trabajo terminado. En general, el bandido tiene siempre un impulso para volver al lugar del crimen. En general, y sobre todo si un trabajo tiene una buena repercusión, a uno le viene la idea de, ¿no será bueno retomar? Pero creo que hay que estar muy seguro para sucumbir a esa tentación y hacer algo más. Yo por ahora lo vivo como un trabajo cerrado, ese trabajo. Es uno de los pocos trabajos que te puedo decir, eso para mí está por ahora cerrado. La otra pregunta es si los retratados tuvieron sus fotos. En realidad, yo prometía siempre regalar alguna fotografía, esté o no esté incluido en el proyecto final. El proyecto final tiene 63 retratos. Saqué cerca de 400 veteranos. También fotografié casi 200 familiares de veteranos que en algún momento pensé que podían entrar en el proyecto. Madres de veteranos caídos en Malvinas, hermanas, hermanos, hijas de veteranos desaparecidos en la guerra, muertos en la guerra. Y después finalmente no, toda esa parte no la he incluido ni nunca la he copiado. No sé, en algún momento quizás, me voy a corregir, en algún momento hice algunas copias que exhibí en muestras que hacían las asociaciones de familiares de veteranos, que me pedían colaboración y obviamente colaboraba con ellos. Entonces hay una tandita
de imágenes de esas que después no participaron del trabajo, que sí copié y se exhibieron en esas muestras, que, como les digo, eran en otros contextos, no eran ni un museo ni un centro cultural que tuviese que ver tanto con el arte, sino que eran en general muestras que tenían que ver con la actividad de estas reivindicaciones sobre el tema de la causa de Malvinas, que se encaraban desde las asociaciones de familiares, ¿no? Vamos a volver a compartir. Quería hacer una breve referencia a que esta imagen es la que estaba haciendo una hora después de haber hecho aquella imagen que les comentaba que me puso al borde de dejar el trabajo, que era esta. Era un señor que estaba con un par de vinos de más y una camiseta de Boca y quería sacarse con la camiseta de Boca y qué sé yo, y bueno, ahí entras en otro canal y te lo hace entrar muy rápido la persona esa que está fotografiando en ese momento. Detrás de cada una de estas fotografías hay una historia que claramente no podré contar, porque esto llevaría una charla de... Iba a preguntar eso, pero justamente pensé después hacer la poder visita. Hacer este... Él es el... Letieri es el soldado que recibió este año pasado el casco, que nada, se lo repusieron, ¿no? Esto es Montelondon es de las últimas batallas antes de entrar a Puerto Argentino, es la última gran batalla, y estas eran posiciones argentinas en Montelondon. Estos son helicópteros que fueron volados, explotados por comandos ingleses. Esto era una especie de espacio donde guardaban los helicópteros a la noche las tropas argentinas, y bueno, se les filtraron unos comandos ingleses y les volaron varios. Por suerte, según me contaron, sin muertos en esa acción, pero con la caída de esos helicópteros, de esas herramientas de guerra, ¿no? Poltronieri es el soldado que tiene las más altas condecoraciones. Es una especie de sobreviviente increíble Hulk. Es en dos o tres ocasiones, sobre todo dos ocasiones en donde los echa a todos sus compañeros, y en esos combates cara a cara se queda él solo frente a las patrullas enemigas, porque los echaba y les decía que él estaba soltero, que los demás estaban casados, alguno tenía hijos, que se vayan, qué sé yo. Y en el medio del humo, después de los disparos y de los sonidos terribles de las corridas de la batalla y todo eso, aparecía el tipo entre el humo y sacudiéndose el polvo del piso, con las ametralladoras, con los revólveres que se había quedado, que eso con las armas que tenía, y aparecía. Dos veces le pasó eso. Realmente para todos los veteranos, una suerte de héroe sin duda, ¿no? La elección de los trabajos tuvo un fuerte condicionante en lo visual. No hay acá retratados que estén presentes en mi trabajo por sus condiciones en la guerra, por haber sido más valientes o menos valientes, por haberse destacado por una u otra cosa, para nada. Él es el que cierra, él es el retrato, el último retrato del libro. El primero y el último suelen ser
dos imágenes complicadas de decidir. Yo encontré en esta imagen una conjunción de vacío, orgullo y pena, ¿no? Entonces me pareció que sintetizaba de alguna manera las actitudes que los veteranos en general tienen y proclaman. Finalmente les voy a mostrar las dos únicas imágenes que ellos no pudieron ver en Malvinas. Cuando yo conseguí, gracias a la beca Guggenheim, poder ir a Malvinas, lo hice con otro, con un ayudante que en realidad era el hijo del aviador de más alto rango caído en Malvinas, y él a lo largo del trabajo se había de alguna manera hecho medio amigo, era secretario de la Asociación de Familiares de Veteranos, y él fue conmigo, tenía a su papá enterrado ahí, en el cementerio de Darwin, y nada, cuando yo le dije si no quería venir como ayudante, estaba como enloquecido, porque era una visita más, ya había ido dos veces a Malvinas, él conocía el terreno, me sería de mucha utilidad, y a la vez podía visitar a su papá, que estaba en este cementerio. Las dos imágenes que no pudieron ver los veteranos, la idea del viaje a Malvinas era fotografiar los paisajes que los ojos de mis retratados habían visto. Y en este caso, fotografiar el cementerio argentino en Darwin. Y la otra imagen que tampoco vieron es la del Monumento a la Liberación en Puerto Argentino. Como ven, las fotos son del 2007. Esa es la fecha en la que fui a Malvinas, en mayo, el mismo mes de las batallas, para tener las mismas condiciones de clima y de luz, para tener las mismas sensaciones de frío y de viento y de lluvia y etcétera que tuvieron ellos, y para que en mis fotos apareciese ese clima. Esta tampoco la vieron, porque este es el monumento que hacen los ingleses para conmemorar la rendición de las tropas, la capitulación de las tropas argentinas en ese momento. Ese es el trabajo de Malvinas. ¿Quedó alguna pregunta? No sé, yo estoy callado porque me puso carne de gallina, así que no puedo decir nada. Es un trabajo que a mí me llena de orgullo haber hecho. Que esta fotografía sea usada muchas veces como una foto cuando llega el 2 de abril, casi casi como una especie de estampilla, me llena de orgullo. Es una foto que no es mía, es de todos. Sí, ahí preguntó a alguien, ¿cuál es el criterio que utiliza para ordenar los libros, las fotos en el libro? Está con descuento ahora en la Rivier si quieren comprarlo, por si acaso, digo. Sí, el auspiciante de la Rivier, que siempre me apoya, me apoyó y me apoya y me va a seguir apoyando porque es una gente maravillosa. Compren los libros si les parece, va a ser un buen descuento. Digo, es muy difícil establecer en palabras un criterio. El criterio general es el que yo les dije recién. No hay ninguno que esté ahí por las acciones, yo no soy quien para juzgar las acciones en una situación extrema como la guerra. Muchos de los que estaban en Puerto Argentino no pasaron ni hambre ni frío, o por lo menos pasaron mucho menos hambre y frío que otros que estuvieron en lugares mucho más complicados. Los que estuvieron en London, en el Monte London, realmente tuvieron una de las batallas más fuertes y encarnizadas en cuerpo a cuerpo. Los que estuvieron en Goose Green, en el desembarco de los ingleses, la pasaron muy mal también. Bueno, nada, es una serie de situaciones que llevaría tiempo, sobre las que he estudiado bastante. En su momento las tenía muy, muy en la cabeza, porque
era absolutamente necesario para poder establecer una comunicación con ellos, de algún modo poder llevar esto adelante. Digo, poder llevar esa conversación adelante con algún conocimiento. Si no, te decían, estuve en tal lado, y vos no sabías si el tipo la había pasado en un lugar que estaban tranquilo o no. Digo, ¿qué pasó ahí? Si te dicen Monte Londo y no sabe qué es, si te dicen Tres Hermanas y no sabe dónde está. Y bueno, todo eso hay que aprenderlo para, como cualquier proceso de trabajo, uno tiene que de alguna manera encarar una faceta de producción y encarar una faceta que tiene que ver con el acercamiento, con el conocimiento sobre la temática que vas a desarrollar. No te digo que sea una gran biblioteca la que tengo sobre Malvinas, pero tengo no menos de 20 libros sobre Malvinas, desde distintos ángulos, contados por distintas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Te leo las preguntas rápido y sí, te hago una aprovechando. Te leo todas juntas, así armamos una respuesta en común, ¿te parece? Me interesa la pregunta de Silvia, que la de Silvia era cuál es el criterio que se utilizó para ordenar las fotos del libro. Yo le debo a Juan el boceto del libro La Tarea que estoy armando. Eso lo dice María Victoria Peña y Alonso. En la fotografía... No entiendo esa pregunta, perdona. No, dice que cuál fue el criterio que utilizaste para armar las fotos del libro. Y también, a quién recurriste para armar los textos que tiene el libro? Bueno, Graciela Esperanza, por ejemplo, el comienzo. No. Los textos que tiene el libro concretamente tiene... El libro tiene concretamente... epígrafes que son de mi autoría, decisiones que tienen que ver con eso que son de mi autoría, y el texto grosso de introducción, de prólogo del libro, es de Graciela Esperanza. Es un ensayo hermosísimo sobre el tema del retrato y en particular sobre el tema del retrato vinculado con estos retratos de la Guerra de Malvinas, ¿no? Sí, a mí me encantó ese texto. ¿Sí? Escribe muy bien ella. Yo no, ahí me puse a leer otras cosas de ella después y escribe muy bien. Juan, ¿en su método de trabajo es de tener varios proyectos abiertos o va concluyendo uno para abordar otros? No, sí, tengo varios proyectos abiertos y a veces termino alguno, cada tanto termino alguno. Pero sí, tengo varios proyectos abiertos. En general trabajo con más de un proyecto. El proyecto que sigue fuiste invitado un poco a hacer el de souvenirs, ¿no? Concretamente este proyecto de Malvinas es en paralelo, imagínate que trabajé 14 años en este proyecto, es en paralelo con los paisajes blanco y negro y con algunos otros retratos y con los paisajes color, ¿no? Todo eso se fue dando al mismo tiempo. Este trabajo lo terminé en 2008. Sí, en septiembre de 2008 se hizo la presentación del libro y la muestra en Recoleta. Y después Cristina Freire te invitó a este proyecto que sigue, que es Souvenirs, ¿no? El proyecto que sigue surgió a raíz de una invitación que me hizo Cristina Freire, una gran curadora, fotógrafa y gran amiga. Me invitó a hacer una muestra en las salas de la Biblioteca Nacional, que era un espacio que manejaba ella. Y le dije, mira, Cris, tengo un proyecto que estoy haciendo ahora, que es el de trabajar sobre los souvenirs. ¿Qué es eso? Me dice. Y yo tenía 3-4 fotos para mostrarle. Entre esas, una era esta. Digo, mira, a mí me fascinan los souvenirs. Me parecen una manifestación del arte popular, algo tienen los souvenirs. Para muchos de nosotros son casi, tienen el valor de una escultura, no sé, de la escuela griega. Y para otros no se pueden ni tocar, ¿viste? Porque la grasa que emana de ellos me va a contaminar. Es decir, el pensamiento que se tiene sobre los souvenirs son diametralmente opuestos. Hay gente que los luce como si fueran joyas, y otros que te dicen, sagrasada, ¿qué es esto? Algo pasa con los souvenirs. Son tan quiches algunos de estos. Y Cristina me dice, bueno, pero si la muestras a fin de año, ¿por qué no trabajas este proyecto? Digo, mira, es medio arriesgado, porque yo no sé qué voy a tener. Bueno. Bueno, Cristina, ¿cómo no? Y nada, durante todo ese año, 2009, ¿no? Acá hay un cartelito que me tapa. Sí, 2009.
2009, me dediqué a hacer estas fotografías. Me puse, después de las Malvinas, me puse como norte el tratar de hacer reír, el tratar de alegrar. El fotógrafo siempre está rodeado de un aura de cosas serias, ¿viste? Los temas que desarrollamos son siempre serios. Y yo dije, pero escúchame, pará, si un escritor trabaja sobre la seriedad, pero después puede darse el lujo de... Si un actor o una actriz puede hacer un drama, pero también puede hacer una comedia. No podré, no me gusta. Y me puse a hacer eso. Y la verdad que lo pasaba bien, que para mí fue una gran satisfacción que de alguna manera un tema que tiene una reflexión muy profunda, que quizás lleve tiempo y no lo tengamos ahora como para... Pero si lo quisiera sintetizar, ¿por qué? ¿Qué es lo que me atraen de estas cosas? El increíblemente absurdo interés de conservar a través del souvenir un determinado momento. El souvenir de un veraneo, el souvenir de una boda, el souvenir de un cumpleaños es el retener un momento hermoso. En general nadie tiene un souvenir de una semana en Mar del Plata si le llovió todo el día y se peleó con la novia. No tenés souvenir de ese veraneo, porque lo pasaste. Entonces, ¿qué haces con el souvenir? No, con el souvenir te querés llevar esa gran satisfacción. Para sintetizarlo muy rápido, como yo veo ese esfuerzo vano del ser humano en conservar esas situaciones, me fascinan estos souvenirs. Y todo aquel que conozca mi casa sabe que tengo, desde el gato de la fortuna, obviamente, hasta, no sé, un muñequito que no sabe por qué, pero por algo está. Y eso fue lo que de alguna manera empecé a hacer, fotografiar estos souvenirs en contextos que de vuelta producían un cierto disloque, un cierto contraste con lo que era, un cierto diálogo con lo que era el souvenir. Obviamente, esta sirena, una absurda Barbie hecha con caracoles, está delante del Puente de la Mujer, claramente. Y así podríamos encontrar, nada, analogías de por qué están unos y otros en determinados lugares, ¿no? Estuvo bueno porque, bueno, a mucha gente le gustó mucho este trabajo, tan diferente a lo que yo venía haciendo. A mí me pareció que me podía dar una licencia en ese mundo de seriedad que siempre había transitado. Era un homenaje también a estos artesanos que hacen estas cosas. Vos imaginate hacer, vos tenés que tener cabeza para hacer con caracoles este helicóptero. Muy erótico, por otro lado, muy genital, un helicóptero terriblemente genital. Es el placer de Freud de ese helicóptero. Sí, sería un picnic, seguramente. Bueno, ahí está. Me sigue resultando interesante. Esta serie en algún momento por ahí la termino con algunas cosas más y, no sé, armo algo para mostrar de alguna manera o publicarlo. Por supuesto, ya los puse. Los pusimos con Cristina, obviamente, se publicó en una antología de exposiciones de las salas de la Biblioteca Nacional. Tiene un ensayo muy lindo en el prólogo de quien era director de la biblioteca en ese momento. Y nada, es un trabajo que me resulta a mí personalmente interesante demostrar. Cruzan muchas cosas, pero básicamente trabaja sobre ese eje. Y pudiese sacar, esbozar, hacer esbozar en la cara de quien las mira una sonrisa, alcanza.
Las reflexiones sobre las cuestiones que estaba proponiendo vienen después. Esto sería un poco así. Ahora, si no hay preguntas. Hay tres. ¿Te las leo? Sí. Si es posible saber con qué cámara hiciste el trabajo, por qué aparece la mano en todas y veías el souvenir e imaginabas el lugar o dónde quedaría. Veías el souvenir e imaginabas el lugar, dónde quedarían bien para la fotografía o en algunos casos. Primero veías el lugar y pensabas en el souvenir. Señores, señoras, esto es arte contemporáneo. El cuerpo es un territorio de exploración. En la inclusión gestual de mis dedos en la imagen fotográfica es vital. Este es el único trabajo de características claramente conceptuales que yo he hecho. ¿Qué tal? Bien. Esto es arte contemporáneo. Te preguntan por la cámara también. Ah, ¿quién lo la sostiene? Cámara, es muy interesante esto. La cámara termina como en todas las situaciones, te iba a decir casi todas, pero en todas las situaciones, la cámara termina siendo un aporte fundamental a la estética del proyecto. Esto lo hice con una Canon G10. Que lamentablemente perdí en manos de gente que me la robó. Esa cámara G10 tenía un flash incorporado que funcionaba de maravillas. Y una especie de objetivo todoterreno, zoom y macro, que funcionaba de maravillas. E indudablemente yo no podría haber hecho esto, este trabajo no lo podría haber hecho con ninguna cámara que no fuera esa G10 o una similar en términos de calidades y de prestaciones. Yo podría tener, después tuve una Canon mucho más elaborada, estas grandes reflex de línea, ¿no? De tope de línea, no me hubiera servido. No me hubiera servido. Hay una además serie con de... una mano la sacaste. ¿Cómo? Además la sacaste con una mano porque la otra tenías el objeto. Siempre así. Me faltaban dos fotos y me di cuenta que si llevaba el monopié podía apoyar la mano con el souvenir en el monopié. Me quería matar, porque ¿sabés lo que cuesta? Esta foto que parece sencilla, a lo mejor me llevó media hora. ¿Para qué? Para lograr el enfoque, el desenfoque, la medida, la distancia focal justa para que estar a qué distancia, porque vos trabajás con el zoom y la incidencia del cambio de distancia de toma por el uso de la distancia focal hace que cambie la relación sujeto-fondo. Todo eso te lleva tiempo. Esta foto a lo mejor me llevó, como les decía, media hora. ¿Sabés cómo me quedaba el brazo izquierdo? No, no, me lo tenía que enyesar. De modo que esa cámara G10 para mí fue de gran utilidad y signa sin ninguna duda la estética de este proyecto. Así como en el 99% de los casos el uso de una determinada tecnología signa de alguna manera la estética de, o ayuda a asignar la estética de los proyectos que uno encara. Uno tiene que tener claro qué busca. Pero después hay un aporte que viene dado por la herramienta que uno no debe desconocer. El conocimiento de las técnicas, para lo que siempre me apoyo en el conocimiento de mis colegas, que los que recurro para preguntarle y siempre me dan una mano bárbara, hace que después uno encuentre algunos recursos, ¿no? Es decir, las fotografías al sol, con flash de relleno, de cerca, para una cámara que de repente tiene una cierta limitación técnica, como era en aquel momento y sigue siendo una G10 o las líneas de ese tipo, son cámaras relativamente económicas, de alguna manera optimizan el resultado. ¿Se entiende? Sí, sí. Creo que contesté, ¿no? ¿O quedó algo pendiente? Creo que sí. Les propongo que si siguen apareciendo preguntas, las hagamos al final, las preguntas, ¿les parece bien? Porque me están ayudando las chicas, somos cuatro personas las que estamos en este trabajo, me están
cortando las preguntas y pegando aparte, así que las leemos todas al final mejor. Así me parece vamos fenómeno. Antes de arrancar con el Instagram, quería comentarles, he incorporado en este PowerPoint imágenes del Instagram. El otro día me preguntaba a alguien, o preguntó a alguien, quedó sin respuesta, no sé si estará en la sala, pero vamos a contestarlo igual. Si yo consideraba obra las imágenes del Instagram de Stephen Shore. Yo la verdad que no soy muy adepto, muy afecto a hablar así de obra, no obra. Hoy hay como una gran moda de que con aquello puedes hacer obra, con aquello otro puedes hacer obra. Entonces nos convertimos todos en una suerte de descendientes pichones de Duchamp, donde de algún modo lo que hacemos es darle con nuestra designación el valor de obra a determinadas cosas que no sé si las tienen o no las tienen. A mí no me preocupa mucho saber si lo que hago para el Instagram es obra o no es obra. Como tampoco sé si las fotos de los souvenirs, si las fotos de Malvinas son obra o no son obra. Son fotos. Yo hago fotos y las muestro. Yo hago fotos y las muestro y pretendo conmover. Me interesa contar historias. Me interesa contar cosas, transmitir sensaciones. No me interesa hacer fotos frívolas, vanas, que den lo mismo verlas o no verlas. Ahora, si son obra o no son obra, yo la verdad que no sé. No tengo mucha respuesta para eso. Sí quiero, o pretendo, a veces lo lograré, a veces no, qué sé yo, que esas fotos que yo hago, por hacer fotos, conmuevan, transmitan sensaciones, hagan que alguien piense. En algún momento pensé que con las fotografías se podía cambiar el mundo. Claramente, si en algún momento pensé eso, era muy joven, ya no lo pienso más. Con las fotos se puede cambiar, de alguna manera, una pequeña cosa a nivel de la cultura y el arte. Cambiar el mundo es una pretensión tan, tan grosa. Yo no sé, ¿viste? Pero la pretensión mía, ¿cuál es? Que si alguien va a ver una muestra de fotos mías en compañía de otro o de otra, cuando salen, ¿vieron cuando salís del cine? Siempre pongo este ejemplo que me parece que es gráfico. ¿Vieron cuando salís del cine que viste una película que te impactó y fuiste con alguien? Y es lo más probable es que camines 2 o 3 cuadras sin decir palabra. Y de repente uno de los dos dice, che, era bueno esto, viste que pasó tal cosa, viste qué emocionante tal parte. ¿A vos no te parece que realmente la problemática, bla, bla, bla? Si a alguien le pasa eso después de ver una muestra mía, yo soy el hombre más feliz del mundo. Porque ese es el interés. Modificarle un cachito de algo a alguien. Hacerle pensar, en el caso de las Malvinas, el porqué de sus ojos, el porqué de esas miradas, el porqué de esas caras. Que vean los paisajes que ellos vieron. Los vieron 25 años antes. Y que de alguna manera, si vas a ver la muestra de los souvenirs, veas la ironía, pero también veas esta cuestión de la ironía que hay sobre los sistemas de convalidación del arte contemporáneo, sobre la publicidad. Las fotografías tienen todas un aire, entre comillas, publicitario. Entonces, incorporar esas formas del lenguaje a mí, entre comillas, obra, a mis fotos, me parece interesante para que pase algo de esto. El Instagram, ¿cómo llegué al Instagram? El Instagram, entonces, para mí es otro canal de difusión de imágenes. Si es obra o no es obra lo que hizo Stephen Shore, si será o no será obra lo que hice yo, la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que Stephen Shore es uno de los que me
de los que me impulsó con su trabajo en el Instagram a usar esa red. ¿Por qué? Y porque vi que había posibilidades de mostrar cosas de otra manera. Respeto, por supuesto, a full. A ver si podemos abrir. Les decía, respeto, por supuesto, que a full a los colegas que usan el Instagram solo para mostrar sus trabajos ya presentes en exposiciones, en libros. No es mi caso, yo ocasionalmente subo una de esas fotografías. Esta es la primera imagen, si no me equivoco, que subí a mi cuenta de Instagram, es en junio del 2017. Yo tomo el Instagram como una suerte de diario visual, como una suerte de diario de fotos en donde subo cosas de distinto tipo, generalmente vinculadas con lo que me pasa durante el día, con lo que me pasa en aquella época en donde se podía viajar. ¿Te acordás de aquellos tiempos? Claro, yo me acuerdo que hubo una vida en donde yo caminaba por la calle y encontraba situaciones como esta. O viajaba, y en el viaje en general sacaba para publicar en Instagram con el teléfono muchísimo. O sacaba fotos de mi vida cotidiana, esto es en el campus de la universidad. Entonces, de vuelta, siempre mi mirada, ¿a dónde apunta? Y apunta a una imagen que sea medianamente intrincada, medianamente ambigua, que dé posibilidades de más de una lectura, aún en el tamaño de chiquito de la pantallita del teléfono. Yo creo que, mira, ¿de dónde habrá salido esto? Esas salidas a caminar, ¿viste? De dar una hora o una hora y media de caminata, que durante los momentos en donde me pongo en régimen de hacerlo, salgo día por medio, como Martita, vamos a caminar una hora y media, así, volvemos. Y de repente en el parabrisas de un auto, adentro del auto, ves desde el parabrisas colgada una muñequita. Ah, ahora no, me costaba mucho entender qué era. Pero es, que no, es que yo no debería haber contado nada de esto. No debería haber dicho nada de esto. ¿Por qué? Porque esto funciona igual que la magia. Si el mago cuenta el truco, se termina la magia. La magia existe en la cabeza del que mira la foto. Cuando yo cuento, esto era una muñequita que estaba colgada adentro de un auto, entonces yo de afuera la vi en el parabrisas y saqué la foto. Y después le di este tono, así, con el celular, todo con el celular. Y perdió el encanto. No, pero los que se metieron acá querían saber el truco. Hoy vienen a saber ¿pero el truco? ¿Ustedes le preguntan a algún mago el truco? No me hagas. Yo era tan insoportable, preguntaba siempre cuando chico, pero bueno, es un temita mío. No voy a hablar más de mi vida privada, no voy a confesar ningún otro truco. No. Que venga Marta al lado y por favor queremos hablar con ella también. Para mí estas imágenes, hay dos de una serie de más imágenes de floripondios. Esto fue en unas vacaciones en Claromecó y empecé una tarde a fotografiar esas flores en la casa que habíamos alquilado y con el flash del celular, y me hago una panzada, me encanta. Por eso es que cuando me dicen, pero vos solo un proyecto, sí, yo llevo un proyecto o dos o tres adelante, pero aparte saco fotos. Aparte saco fotos, yo voy por la calle, y yo no puedo resistir a la tentación de ver de qué manera hipócrita se maneja la sociedad con esta cuestión de los cartelitos estos, de las tarjetitas estas en donde se ofrecen estos servicios. Y por otro lado se habla sobre vamos a desterrar la trata de personas y vamos a ir esto y lo otro. Y esto está con teléfono, está todo ahí, ¿no? Entonces, como en la... Mira, la cara de Freud con las...
Entonces, como Después lo de las paredes de la ciudad para mí son una suerte de museo viviente donde se juntan las expresiones más diversas de la gente que desde distintos lugares, desde la publicidad, desde la protesta, desde la publicidad, diría, espontánea, de una publicidad orquestada, porque esto es es un gran cartel de Shell o de YPF, ya ni me acuerdo, sobre el que había estas pegadas y despegadas estas tarjetitas. Entonces, esas capas de distintos lenguajes que se arman sobre esas paredes de un museo gigantesco y viviente que es el Museo Urbano, son para mí materia de trabajo. Y obviamente comentarios sobre ese tipo de situaciones. Me refiero a lo de las hipocresías que se ven cuando se ven esas cosas de los ofrecimientos, ¿no? Sí. Y bueno, cuando en aquella época que se podía viajar, nada, hay una suerte de extrañeza que uno siente cuando se enfrenta a espacios, a lugares y a situaciones con las que no está en contacto permanentemente, que a mí me fascina, ¿no? Y de repente me tomo una mañana, suponete, estando en Nueva York. Este fue un viaje de trabajo para ver espacios de educación fotográfica en Nueva York. Me tomo una mañana para ver la ciudad a través de mi celular. Y bueno, aparecen imágenes. Y aparecen imágenes. Esto creo que es en Italia. Claro, algunas son tan representativas desde lo icónico como esta. Otras me decís, ¿pero esto dónde es? Y yo ni me acuerdo, tengo que ir al Instagram para ver dónde era. Me interesa la imagen. Me interesa siempre la imagen. Me digo, me interesa qué es lo que se cuenta, qué es lo que se dice con la imagen. También me parece que el Instagram es una forma de transmitir las preocupaciones, los apoyos que uno da a determinadas cosas, las conmociones que uno recibe por determinadas cosas que pasan. Alguien a quien quiero mucho, Paul, que es Claudia Presentado, me asesoró y me ayudó, y es más, me ayudó a hacerla, esta plantilla en donde de repente, durante varios días, dejé armada en la grilla esta situación. Entonces, bueno, es otra forma de usar el Instagram, ¿no? En donde, claro, tenés que especular con que te vayan a ver. Pero el que va a ver, de repente ve la grilla y ve esto. Y vos me dirás, pero ¿y? Y bueno, el desafío es que viendo nada más que esta o viendo esta, termine entrando la gente a ver todo. Esto te obliga a quedarte quieto durante un tiempo, no subir nada, porque si no se descajeta todo, porque se van corriendo. Corriendo, claro, sí. Pero bueno, es otro recurso. Y bueno, después termino usando algunas de estas imágenes si me gustan para promocionar mis talleres de repente. ¿Se entiende? Es decir, esa foto que saqué en Portugal el año pasado sirvió para la difusión de mis talleres este año. Yo ¿Por he qué? visto lo de Porque la me flor. parece que funciona. La de la ¿Cómo? flor, la de la flor también la usaste en algún momento. Es cierto, sí. De modo que para mí el Instagram es eso, ¿no? Es sacar fotografías que me van apareciendo, esto es Claromeco, la anterior también, vacaciones, 4 días nublado con viento del sudeste, no se puede ir a la playa, no se puede hacer nada. Y bueno, mirá, se armó una escena de playa con un sol. Mentira, no había sol. La playa. Mi familia, mi nietita, con mi hijo. Ese es un poco el uso que le doy al Instagram.
un nuevo canal de difusión de imágenes, un nuevo canal de llegarle a gente que de otra manera no se le llega, el mostrar imágenes que de repente uno puede ser solamente con el teléfono y estando ahí, teniendo el teléfono ahí. Si alguno está pensando que yo creo que el teléfono es una cámara, ya, no me acuerdo si lo aclaramos en la charla pasada, pero desde ya no me parece que un teléfono sea una cámara. Me parece que con un teléfono se pueden sacar fotos, por supuesto, sí, es un elemento que captura imágenes. Pero la cámara es una cámara y el teléfono que captura imágenes es un teléfono que captura imágenes. Por el momento estoy parado ahí, no sé, dentro de unos meses, dentro de unos años, en qué pensaré. No abras esa polémica porque podemos estar mucho rato si alguien empieza a comentar. Yo no pierdo, en esa polémica, discúlpenme, en esa polémica yo expreso mi opinión y no pierdo más de 10 minutos. 10 minutos le puedo dar a una polémica sobre si el teléfono es o no es una cámara. Más de 10 minutos a esa polémica, mi vida es muy valiosa como para que pierda más tiempo en eso. No, para nada. Es un elemento, es un dispositivo que captura imágenes. Del mismo modo que una cámara, no. ¿Quieren polemizar? Nos juntamos mañana a las 10 de la mañana, yo no tengo ningún problema. Yo más de 10 minutos sobre esa polémica no pierdo. Después charlamos, miramos fotos, charlamos de lo que quieran, discutimos de lo que quieran. Pero sobre esa polémica, no. Es como que hoy nos pongamos a discutir si se puede usar la fotografía digital o solo tiene que ser la analógica. ¿Hay alguien que está dispuesto a discutir y a encarar una polémica sobre esta situación? Si se tarda más de 10 minutos en esa polémica, se está perdiendo el tiempo de una manera imperdonable. Tenemos muchas cosas importantes para hacer en la vida como para debatir semejantes trivialidades. ¿Por qué pensar que el advenimiento de una nueva técnica, de una nueva herramienta, pone en discusión la existencia de la otra? Porque no podemos pensar que con esto sumo algo más. Esta es una herramienta que me permite tener otra posibilidad de. Y nada más. No creo que sea mucho más complejo que eso. Sí, a mí me parece eso, pero bueno, es una discusión que siempre se alarga muchísimo. Les quería mostrar 5 o 6 fotos de esta serie de fotos urbanas que estoy haciendo ahora, que serían de alguna manera continuidad de aquellas blanco y negro que les mostré el sábado pasado. Me mudé al color, claramente. Me mudé a la tecnología digital. El asesoramiento de Tito Crovetto para esto es, para mí, fundamental. Me ayudó muchísimo con sus consejos, con su experiencia para ver cómo hacer. Y estoy sacando con una cámara liviana, sencilla, que me permite fotografiar en lugares en los que puedo tener cierta hostilidad del medio ambiente. Si esto antes yo lo tenía que hacer con la Rolex, era trípode, cámara 6x6, blanco y negro. Ahora es esto. Con la RX100 es eso, ¿no? Con la Sony RX100. De mi vida privada no hablo. Sí. ¿No te pasa a vos que después de tener conversaciones con Tito, tenés un pequeño Tito en la cabeza que te está hablando todo el tiempo? ¿Está bien eso? ¿Está bien lo otro? ¿Estás viendo? ¿Qué me pasa eso? No sé si te pasa a vos. Sí, en algunas cosas, yo debo decir que en algunas cosas técnicas, sí, lo sigo teniendo presente todo el tiempo, y es malo, jorobo cada 2x3. Y en algunas cosas que tienen que ver con los planteos estéticos de mis trabajos, es uno de los
de las miradas externas que yo respeto y respeto mucho. A mí me importa siempre tener una mirada de afuera sobre mis trabajos. Después yo hago lo que quiero, pero me interesa saber qué opina alguien que me merece respeto de mis trabajos. Y esos alguien, esas personas, van cambiando a lo largo de la vida, no porque uno se pelee con determinadas personas, sino simplemente porque, nada, porque van cambiando las cosas. Uno en determinados momentos y con determinados trabajos se siente más cerca de consultar con, o mostrar con alguien, en otros momentos con otra persona. Y a mí ese tercer ojo, esa mirada de afuera, yo siempre la tengo. En muchos casos son con exalumnos o alumnos, y esto no es una pose, sabiendo que en la sala puede haber alumnos y alumnas. Es lo que saben que es, porque en muchos casos lo muestro con la búsqueda de alguna manera de tener una opinión, ¿no es cierto? Un elemento. Esto es por donde estoy ahora. Estoy en un momento en el que, si yo pudiera hacer dos de estas por semana, me sentiría muy feliz. Mucha cámara de vigilancia en las esquinas de arriba. Y bueno, las ciudades han cambiado, no solamente en sus arquitecturas, sino que ha cambiado también, y como contaba el otro día, no sé si en este ámbito, las ciudades eran solo sujeto de nuestras fotos. Ahora las ciudades son sujetos de nuestras fotos, pero también son fotógrafas, las ciudades, de nosotros. Las imágenes no solo van en un sentido ahora, sino que van en los dos. Nosotros las fotografiamos a las ciudades, pero las ciudades también nos están fotografiando. Preguntaron varias veces y aprovecho de hacerte la pregunta porque ya es como tercera vez que la dicen. ¿De por qué dejás en formato cuadrado? Porque lo de Instagram está en formato cuadrado, esto otro nuevo está en formato cuadrado. No, en Instagram formato cuadrado, porque para mí la grilla del Instagram funciona mejor con el formato cuadrado. Y esta es formato cuadrado, porque esto es como que termina siendo una especie de continuidad de esos paisajes que yo hacía, como te decía, en los 80 y los 90, y me volví a sentir muy cómodo con la proporción del cuadrado. Ahora lo tengo que recortar porque la cámara saca rectángulo, pero nada, tengo en el mismo visor de la cámara hay una guía, una cuadrícula que me da el cuadrado y yo encuadro en toma, o sea, prácticamente después no reencuadro mucho. Por supuesto que todo lo que de alguna manera termina haciéndose luego a nivel de postproducción con las tecnologías digitales tiene mucho más recursos que con la tecnología analógica, ¿no? Eso desde ya. Bueno. Me parece dijimos que bueno a la vez. ¿Cómo? Dijimos bueno los dos al mismo tiempo. Alcoyán, Alcoyán. Me parece que ya tenemos que, por lo menos, ir cerrando las imágenes, ¿no? ¿Preguntas sobre la vida privada de Juan, alguno? ¿Esas son las importantes? No, parece que no. Bueno, Juan, en general salen tantas preguntas, pero tendríamos como 5 horas más. Así es que prefiero dejarlo acá y no seguir preguntando de cosas.
porque da para café, mate, después vino y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Es cierto Me que se queda. puede, es cierto que se puede, es cierto que se puede seguir y seguir y seguir. Creo que el momento que estamos viviendo me parece que también tendría que hacernos pensar en hasta dónde todo lo que sabemos, todo lo que hemos manejado hasta ahora, va a tener en mi futuro una misma lectura. Todo lo que yo les decía, mi generación vivió dos circunstancias muy duras: terrorismo de Estado, guerra de Malvinas. Ahora estamos viviendo la tercera. Para nuestra generación, esta pandemia es la tercera, sin ninguna duda, situación dramática que nos toca vivir. El tiempo terminará diciendo si esta fue más dura o similar a las anteriores. Pero estamos viviendo una circunstancia histórica que seguramente nos va a modificar, como esas dos situaciones anteriores en lo particular, porque esto es planetario, y aquello era, en los dos casos eran situaciones del país. Claro. Esta situación seguramente va a traer algunas modificaciones en nuestros hábitos, en nuestras conductas. Terriblemente, terriblemente notables, terriblemente cambiantes para nuestras formas de pensar y de sentir. Y previsibles, me parece todavía. Te hago esa pregunta para ir cerrando. Sí, ¿Vos? si puedo hacer un pequeño pedido. Si pueden guardarme los mensajes del chat, que yo no los puedo ver en la charla, y después ¿Quedan hay un... guardados en Word? Al grabarse quedan Sí, guardados y hay, también quedan puestos dale, en si hay el... alguna manera de poder guardarlos para poder verlos, me encantaría para... Nada, porque veo que hay gente amiga, gente conocida que me hacen llegar algún comentario y me gustaría tenerlos. Quedan guardados en un Word y además quedan después, aparecen en el video en YouTube, aparecen abajo los textos como Ah, subtítulo. buenísimo. Ah, buenísimo, buenísimo, Sí. buenísimo. Te iba a preguntar, justo ayer hablábamos con un amigo de la frase que es tuya, que es ser militante de la fotografía, y cómo llevas a esa militancia de la fotografía en este momento de cuarentena, en este momento como actual. Y yo creo que es esa expresión que sí, reconozco que yo la uso. La militancia de la fotografía tiene que ver con una época en donde, aparte de hacer fotografías, todos los que estábamos interesados en que la fotografía sea considerada como es considerada hoy dentro del campo de la cultura y del arte, siempre trabajábamos en pos de eso, formándonos, estableciendo discusiones, abriendo charlas, llevando las fotografías a donde hubiera que llevarlas, a un museo ignoto en una provincia lejana, haciendo lo que se pudiese hacer para que de alguna manera la fotografía se difunda. Y nunca se hacía eso, no se hace por plata. Por plata se hacen otras cosas, obviamente. Uno trabaja en cursos por plata, uno trabaja vendiendo sus fotos por plata, uno da talleres por dinero, pero hay otra parte que tiene que ver con esta pasión que uno siente por el medio, por la fotografía en sí, que uno la aplica para un montón de circunstancias en donde no hay plata. Hay nada más que la satisfacción de cumplir con esa actitud militante. Eso. Es eso, es Bueno, eso. mil gracias, Juan. Gracias a todos ustedes. A ustedes, el grupo de Instagram, como yo los empecé a llamar, Las chicas de Instagram somos las chicas. Yo ya soy, las son chicas del mayoría, Instagram, somos las chicas. realmente muchas gracias por el esfuerzo que hacen para que esto funcione, para que estas charlas de los sábados las podamos seguir repitiendo.
El sábado que viene seguimos con otra, seguramente. Y a todos los que estuvieron en la charla, a todos los que estuvieron en la sala, muchísimas gracias por haber estado. Y nada, ojalá que les haya servido, les haya gustado, lo hayan pasado bien. Cuídense mucho. Bueno, cierro yo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con Santiago Porter, que ya me dijo que sí, y que también va a ser igual que con esta semana, con el libro de Juan de Malvinas, el libro Santiago, el que está, a ver dónde lo tengo, por acá, Bruma, de Santiago Porter también. Si lo quieren, pueden escribirle a la Rivier y va a tener descuento, así que es un muy buen dato, porque está buenísimo también. Nos vemos con Santiago Porter. Yo también quiero agradecer a las chicas que siempre están siempre ayudando, están atrás, y a todos los estudiantes en general, pero ha sido un esfuerzo todas las semanas tener que estudiar, tener que ver cosas, soy medio maniático con eso. Le doy las gracias a Juan esta semana por habernos ayudado, y nos vemos, van a seguir esto, esperamos incluso post-cuarentena, es la idea de seguir con esta idea. Así que corto la grabación. Y ahí me está costando mucho cortar la grabación porque ahí está. Muchas gracias, chao.